Hello, hello, hello. Good evening. Buenas noches. Así me gusta que estén bien, Good bien, evening. bien puntualitas. ¿Con qué ánimos? ¿Cómo están? It's the last class. It's the last class. Sí, es la última. How are you today, Rosie? Pretty well, thank you. Okay, Pretty it's well, nice. It's nice thank to you. hear that. Okay, very well. Are you arriving from your work, right? Are you arriving, llegando de trabajar? No, a las 4:30 regreso a Okay. trabajar. Ah, qué rico, sí. Pues yo Sí. le gano. Yo le gano. Yo regreso a la, bueno, salgo a las 12:30. Ah, solamente tiene la jornada matutina. Okay. Gracias a Dios. Y Así que luego nos hasta la venimos noche con los hasta la alumnos más noche. chiquitos. Los más chiquititos, sí que los voy a extrañar. Sí, definitivamente. Miren, la hora es un poquito cansada, ¿verdad? Pero es bonito el grupo, ¿verdad? Estar así con adultos es bonito. A mí me gusta siempre con adultos. Es otra cosa, ¿verdad? Podemos bromear, podemos chistar. Con los niños no se puede, ¿verdad? Hay que tener bastante cuidado. Sí. ¿Cómo se llama su niño, Rosy? Pablo Sebastián. Ah, qué bonito su nombre. Pablo. Pablo Sebastián. Ajá. Sí. Combinan La bien los nena dos. Judith. Se oye como nombre de telenovela. Algo así. Pablo Sebastián. Pablo Sebastián, ¿Usted de sí. alguna novela sacó ese nombre? No, el papá era súper, es súper fanático de Joan Sebastián. Ah, Y de hecho les okay. contaba a mis compañeras ayer, creo, que a nuestro primer hijo le quería poner Joan Sebastián. Y le Joan dije, no, Sebastián. no, le dije que se llame Joan, está bien. Entonces el primero se llama Joan y el Ah, segundo se llama Joan. Sebastián. Bonito es Joan, me gusta. Joan, sí, Sí. tengo mi colección. Qué chivo. El mío se llama Jean Lucas. Casi parecido, ¡Upa! ¿verdad? ¿En serio, Jean Lucas? Jean Lucas, ok. Lucas, Jean Lucas. Con ese, sí, Lucas. Las Ah, maestras se bonito. confunden, Lucas le decían, pero no es Lucas. Ajá. Solo un Sí. nombre. Solo Jean Lucas. No, va separado, fíjense. Lo usamos separado, Jean Lucas. ¿Y cómo escribe Jean? Jean, se escribe como pantalones, Jean. Por ahí viene Jessica Qué lindo. y Luisana está por ahí escondidita. Hola, Jessy. Toda esta semana que no ha estado Rosy, la clase ha estado que hacía falta, ¿verdad, chicas? Toda esta semana yo no he estado. Ay, no, esa es difamación, esa es difamación. Solo ayer. No, pero ya ve, yo la extraño tanto que cuando no está bien se siente como que toda la semana no está. Ah, oh, vaya, ahora voy a estar haciendo bulla entonces. Hagamos ruido porque es la última Ruido, es último día. clase. Sí, se me olvidó poner globitos ahí, fíjese, en la tabla Ay, Sport. Dios mío. ¿Verdad de celebración, verdad, Jessiquita? ¿Cómo está Jessiquita? Bien, bien. Bien, bien, ok. Feliz. Hoy no ha caído tormenta por ahí. No, Que casi ahora no. siempre. A esta hora se le vienen las tormentas a la pobre Jessy, ¿verdad? Y le corta todo. Se me va la Sí. señal. No, y lo terrible es que ella queriendo aprender y queriendo echarle ganas, ¿verdad? Que no se Aportar oye. Y aportar también. Sí, por eso es que la clase se ha sentido bien apagada. Las demás no participan, los que tienen buen internet no participan, se quedan callados, ¿verdad? Ahorita sí, primero Dios y sí, podamos participar bien en la última clase y espero que hayan aprendido mucho. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso de la WH Words. Aquí les he colocado unos ejercicios para que comencemos la clase y podamos recordar de qué se trata. Choose the correct WH word.
¿Cuáles son las diferentes? Las diferentes WH words que hay. Why, ¿qué más? How, eso se dice how. How, where, when, Yes. who, Yes. what. ¿Ya ve? Le agradezco al clima de que me deja participar a Jessica. Me ha hecho falta también Jessica, la que más participa quizá, junto con Rosy y Vilmita, pero Vilmita no ha aparecido ahora. Las demás participan poquito, Jasmine ya empezó a participar un poquito más, ya va agarrando el ritmo. Y Luisana, las que están en primera fila son las que más participan. Y de ahí, ¿quién está por acá también? Vamos a ver. No, ¿verdad? Justo las que participan están. Y los demás que no participan ni han entrado. Ok, ¿cómo sería la primera? Hay que. Who are they or are they Where at? are they qué? Oh, where are they? Where are they? Where are they? Bye. Bueno. Vamos a colocarlo más acá. Es que la letra está muy grande y sale por otro lado. Where are they? Where are they? ¿Qué significa where? ¿Dónde? ¿Dónde? Muy bien. ¿Dónde? ¿En dónde están ellos? Vamos a ver cuál es la respuesta. They They are are at the cinema. at the cinema. They are at the cinema. 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 Ok. Número dos. Is she Why? sad? Why? Very good. Why is she sad? Why is she sad? Because she is. Why is she sad? Because she is what? Don't Ill. Ill. know Es la I, la L it. y la L. Ill. What's the Ill. meaning of Ill. ill? Ill. Ajá, Ill. enferma. Se puede decir de Oh, dos maneras. yo. Me gusta cuando están ustedes así bien cabal en la clase, porque que no se les está interfiriendo, porque me hacen preguntas que quiero explicar. Se puede decir de dos maneras. Miren, ill or sick. Sick, I Es know sick. bonita. Es bonita la interacción con ustedes, chicas. Les digo esto porque para cuando venga el otro grupo, sigan igual, ¿verdad? No es bueno quedarse así callado solo viendo a la maestra. Ok, todos nos ¿Enferma aburrimos. o enfermo? O sea, los dos, Se usa enferma para o enfermo. ambos. Se usa para ambos. Enferma y enfermo. Ill or sick. Ambas están correctas. Vaya, número tres. ¿Cómo sería? Is she, dice. Who is she? Who's she? Okay. Who's she? She's my mother. Okay. Who's she? She's my mother. She's my Okay. mother. She's my mother. Siguiente. How old How? is How old is she? She's 65 years old. Okay. How old she's is she? She's 65 years five old. How? Muy bien. ¿Y la otra? ¿Cómo sería? old. What is he? What is Permítanme para que vea lo demás. Are you going to the beach? no, el cinco, no, number five. Ay, sí. Es que chicas, viera que si les mostrara el montón de herramientas que tengo que estarlas moviendo y me tapaban las cinco, no la veía, perdón. Vaya, ahí está. Pues sí, parece. What? Is he doing? What? ¿Qué está haciendo? What? What is he doing? Solo que el amarillo no se nota mucho. Le vamos a cambiar de color, permítame. Green. What is he doing? He's driving a fire truck. What is he doing? He's driving a fire truck. Muy bien. Y la penúltima, ¿cómo sería? No, no es la penúltima.
Ahí va. ¿Cómo sería esta? When. 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 When Are you I'm going to the beach? going. When qué? When are you going to the beach? Ah, okay. When are When? you going to the beach? I am going next week. Ahí está la respuesta. Muy bien. ¿Cuándo? The number seven. ¿Cuándo? Number seven. Where are they? Me tapó el resto de la pregunta, pero creo where Ah, are they? permítame. Solo muevo todo esto. They are at the Where are they? supermarket. Are they? Very good. Tendría que ser where are they? ¿Verdad? Where are they? Where are they? Where are they? Okay, where are they? They are at the supermarket. Very good. Next. The last. What's that? Why are they running? Why are they? Where? Oh, why are they running? Porque run. Se dice run. Why? Right. Why are they why running? Are they running? Because the house por nada. Rain. Uy. Why? Espéreme, que mi teclado está desconfigurado. Bye. Why are they running? Because the house is on fire. Salieron why? Corriendo. Okay. Why are they running? Because the house is on fire. Very good. Okay, next. Vamos a ver. Si yo les hago una pregunta a ustedes utilizando el when, ¿a qué se referiría? Me tiene que contestar hablándome de qué, de un lugar. Un lugar. No. Bueno, when. De una fecha, de un tiempo. Un tiempo, muy bien. When, si yo ¿cuándo? Les hago una pregunta diciendo el why. ¿Por qué? Ajá, me tienen que dar una because. Razón. Awesome. Ok. No me traduzcan. ¿Qué significa? Solamente qué van a hacer si yo les hago una pregunta. Si yo les hago una pregunta con where. A place. A place. How. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Puede ser feeling. Sentimientos. O puede ser situation. A situation. Ok. How, ajá. ¿Cómo lo harás? Ok. Who. A person. A person. A person. Excellent, Rosy. ¿Ya vieron que si no está Rosy, todos callados? No, como no, todos, vamos. Vamos. Demuestren que, que todos participan. Sí. Y está Anita también, pero no está participando. Vaya, espero que hoy sí participen porque es la última clase. Vaya, si hoy, si yo hago una pregunta con why. ¿Cómo, qué tipo de respuesta es? ¿Situation? Sí, pero también es reason. O sea, me explica la razón why. Reason. Si hago una pregunta, bueno, Rosy dijo que who es the person, ¿verdad? ¿Y when? Time. Time. Ok. Time. Very good. Vaya. Ustedes si quieren pueden hacer captura de esta pantalla, les va a servir, ¿verdad? Y más que todo que están bien bonitas en post-its, ¿verdad? Las sandwich boards de colores. Vale, vamos a la siguiente imagen. Write the WH word that each picture represents. Ok. Vaya, así como les estaba preguntando ahorita, ¿qué representa la U? ¿Cuál sería? ¿Por qué? It's a person. It's a person. Permita. Who is she or who is he? Okay. It's a person. Entonces sería, ¿cuál? Who. Who. Vale, vamos a escribir acá. Who. Okay. ¿Y la número dos?
¿Cómo se dice? When. When. It's a map. It's a map. ¿No? Déjeme ver. Puede ser un mapa o un pergamino. O un mapa de un mapa de pergamino, ¿verdad? Dentro puede encontrarse un mapa. Ok, pero bueno, está bien. Vaya, ¿cuál sería la siguiente? Okay. How does it work? ¿Creen ustedes que va? What? What? Ok. Ok, siguiente. No es where. ¿Para dónde va? ¿Qué es eso? ¿Es un cohete? ¿O qué es? ¿Es un cohete? ¿Esto? ¿O esto? ¿Estás hablando de esto? Del... ¿Es un lapicero? Ajá. Es un lapicero. ¿Qué? Es un lapicero. Ajá, ¿es un lapicero? ¿Es? Creí que era un cohete que iba. Pero miren, ahí es donde se aplica esa pregunta. What is this? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Sí. Por eso lo colocaron así, para que usted se pregunte qué es. Yes. What is this or what is that? Ok, siguiente. La número 4. Which. Which. Por qué tendría que ser which? No me dé la respuesta del qué significa la WH word. Solo dígame por qué tendría que ir un which. Yo tendría que joder. Ah, perfecto. Perfecto, Rosy. Porque está entre medio de varios y van a elegir uno. O dos, pueden ser. Pero todos están feos, mucho. Pero los cuatro me servirían. Todos están feos, pero es para ustedes, esos son de niña. ¿Ah, son de niña? No son de niña, sí. Son de señora. Son de señora. Mire, de los que usaban en las épocas antiguas, ¿verdad? Bueno, yo en las películas los he visto. Vaya, vaya chicos y chicas, ya veo que ya vinieron varios a la clase. Entonces, de esos dibujos que acaban de ver y que ustedes mismas estaban queriendo saber qué era, ustedes van a escribir una oración. No, van a escribir una de cada uno, pero de los cinco, son cinco. Ustedes van a seleccionar cinco nada más para escribir una oración, utilizando una WH word correctamente. ¿Está claro? Vaya, por ejemplo, en esta, who, ¿qué me pueden decir con esa palabra? Who. Who qué? Who is she? Who is she? Who is she? Who is she? Or who is he? Yo creo que de este lado será cabeza, no del otro. Who is he? Ajá, ya hicieron una pregunta. Y así sucesivamente, vayan escogiendo cinco, van a escoger cinco de uno en uno. Y me van a dar las respuestas de lo que han escrito. ¿Está clara la indicación? ¿Hello? ¿Está clara la indicación? Okay. Creemos que sí. Si nos equivocamos, vale. Nos corrige. Perfecto. Me encantó esa aclaración. Vale. ¿Ok? Escriba. Primero completen las casillitas y luego eligen cinco. Okay. Have you finished? Yes or not? No, teacher. Okay.
Okay, let's start with Luisana. Luisana, let me see. Solo hice una, teacher. Okay, ¿cuál hizo? Vamos a ver. Hice la donde está el bebé llorando. Ajá. Y puse what happened. What happened or what's the matter, ¿verdad? Muy bien. Okay. The baby is crying. The baby is crying. Very good. Next. Teacher, is correct say when does he walk to school? When does he walk to school? Mm-hmm. Sí. ¿Cuándo camina para la escuela? Puede usted decir los días específicos. He walks to school on Mondays and Tuesdays. Or he walks to school from Tuesday to Friday, etc. I walk every day in the morning. I walk every day in the morning. Wow. ¿Y a dónde estudia? ¿O para dónde? ¿Para el trabajo? No, aquí. Ah, en la casa. No, estoy nada más inventando, ya no estudio, solo acá. Ah, vaya, yo creí que se iba a estudiar en las mañanas. No, ya no camino. Ya no camina. Qué bueno. Qué bueno que ya no tiene que caminar, o sea, para la universidad dice que caminaba. Caminaba, cuando empecé a estudiar, caminaba todos los días hasta 2.5 kilómetros. Wow. Y me gustaba. Oye, no, ya. Hay que buscar el momento, ¿verdad? No andar tan ocupados. Ok, número 3. No van en orden. ¿Cuáles escogió Alba para decirme una oración? The surprise, el regalo. Who is it? Who is it? Pero ahí me ha hecho dos oraciones porque ha cortado una. Ok. Entonces, ¿cómo sería? Vale, entonces, la parte, vuélvamela a repetir. El regalo. Who is it? No se puede usar who. No se puede. A ver, me le dice Luisana, ¿por qué no se puede usar el who? Que who es para personas. El who es para personas. Ok. Y el it es para cosas. ¿Estamos claros, Alpita? Ok. Y también hice en la operación matemática. How is the answers? Answers, pero dijo how is. Está hablando de muchas respuestas. Ah, ok. Hay que poner eso en práctica, ¿verdad? Okay. Y el del el calendario. When do you visit my house? Mm-hmm. Súper bien. Okay. When do you visit my house? Teacher, pero en el regalo sí se puede hacer la pregunta como how old is she? Como cuándo es el cumpleaños o algo así. Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Okay. Next. Rosy. ¿Qué tiene Rosy por ahí? ¿Cuáles escogió Rosy? Tengo what's the price? What's the price? Price. How many? What time is it? Where do you from? Mm-hmm. Which is your favorite dress? Why he cry? Excellent. Qué rápido las formó. La felicito, Rosy. Thank you. Vamos a mandarle en el chat un recuerdito. Eso. No me va a decir. Comida, mándeme. ¿Ustedes piden comida? No, teacher. No, Alpita no dice. Vale, ahí le mandé. I cook in my house. Ah, you cook in your house. Mi hija cocina. Su hija cocina. Mire, Vilmita estaba haciendo un día de estos un pollito agridulce, creo que era, ¿verdad?
o arrocito agridulce. Me quedó ay, rico. Bien rico. ¿Y cómo, al final, cómo el sabor, Vinita? Hola. No puedo hablar. Ay, Vilmita. Pero ya estaba enferma, ¿verdad? ¿O hoy se ha enfermado? No, ya estaba enferma. Ay, mire, Vilmita. Que siga mejor. Mire, eso anda dando, ¿verdad? Ya se fijaron que montos de compañeros han estado así. Sí. Sí, hay que cuidarse. Mielita todo, para que le despeje ahí la gargantita. Ok. Pero sí está comprendiendo el tema, solo hágame así. O así, si no lo está comprendiendo, o así, más o menos. Ay, sí, dice, bye. Aunque ese tema ya lo habíamos visto, este es un repaso, ¿ok? Es un repaso de lo que ya hemos visto. Vaya, siguiente. Jessica, dígame sus oraciones, Jessiquita. Ya se las dije. Usted fue la primera, ¿verdad? Sí. Ah, vaya, ok. Ah, sí, es cierto, bye. Vamos a ver. Anita. Hello, Anita. How are you today? Excuse me. En el McDonald's, dice. No le escucho nada. No, se escucha demasiado ruido donde Anita. Anita, otra vez. ¿Ahora? Sí. Sí, está bien. Vaya, Anita, how are you today? Me dijo five. Okay, yes. Very good. ¿Cuántas oraciones hizo usted, Anita? Five. Okay, tell me the sentence. When is your birthday party? Birthday. 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 Birthday party. Okay, ajá. What is the answer for this exercise? Why okay. The baby is crying? ¿Cómo? ¿La última? Why the baby is crying? Why is the baby crying? Why is the baby crying? Muy bien, la felicito. Vaya, vamos, Luisana. No, Luisana creo que participó. Espérenme. Ya sí, Jasmine. Estaba por aquí, Jasmine ya no está. No, ¿verdad que no está Jasmine? No la mira. No está. Vaya, vamos a seguir más ejemplos. Si ustedes me hacen una pregunta con la última, donde están las dos chicas, como son twins, gemelas, ¿cómo sería? Who? Ajá, muy bien. Who? Who qué? Who is? ¿Quién es la mayor, tal vez? Ah, muy bien. Who is the oldest? Okay. Oh. Who is the oldest? Se escribe oldest. Oldest. Who is the oldest? Bueno, que las dos andan de celeste. No se podría hacer la diferencia. Y las dos tienen cabello largo, solo que una es más sonriente y otra es enojada. Ajá, y la otra enojada, sí. Pero eso no. Vale, vamos a ver si podemos irlos. Quiero ver si había otra diapositiva. Creo que sí. Déjenme ver. Sí. Vale. Remember how we ask a WH question when there is no auxiliary in the affirmative sentence. Hacemos WH questions cuando no hay auxiliares afirmativos. ¿Ok? Por ejemplo, is in the present, can you read the first part? Who wants to read? Who wants to participate? Mm-hmm. Solo necesito a alguien que me ayude a leer la primera parte. ¿Primer cuadro? Sí, por favor, Jessiquita. In the present simple and the past simple, there are no
Auxiliary. Ah, cuando usted habla, gracias, Jessie. Cuando se habla del simple past and the simple, the simple, no, in the present, simple. In the past, simple. Los dos son simple, ¿ok? Pero uno es present y past. Allí usted no utiliza auxiliares. Por ejemplo, I have breakfast in the kitchen. ¿Ve usted un auxiliar en esa oración? No, teacher. No hay ninguno. He gets up at 7. Se levanta, él se levanta a las 7. ¿Lleva o no lleva auxiliar? No. Ajá. Ok. Siguiente. She traveled by bus. Ok. No. ¿Lleva un auxiliar? She traveled. Traveled. Viaja. No. No, ¿verdad? Esas no llevan auxiliar, ¿ok? Siguiente. ¿Qué tiene el travel, así, travel? Travel es el verbo viajar. Sí, pero ahí solo le agregó ed para pasar en el pasado. Travel, bypass. Ajá. Okay. Ella viajó en bus. Ok, siguiente. ¿Quién me quiere leer la siguiente indicación? Choose the correct WH word. Vale, vamos a escoger la WH word correcta. Vamos a ver. Where? In the kitchen. What time? At 7. How? By bus. Ok. Esta es la respuesta de lo que significa una WH question, ¿verdad? Y esas son las respuestas que podemos dar. Where? Por ejemplo, usted dice, where is my dog? Las que tienen perros. Where is my dog? In the kitchen. What time does he arrive? At 7. How? By bus. ¿Cómo? Vaya, Vilmita, ¿me ayuda a leer la parte 2, por favor? Used to that for the present simple. Or did for the past. Ay, perdón, Wilvita, si usted me dijo que no puede hablar, perdón. Perdón, perdón, perdón. Vaya, Alba, entonces. Ay, lo siento. Colóquele mute y ya no lo vuelva a encender. Hasta la próxima clase, el otro año. Ok, vamos. The number 2, teacher. Yes. Used to dance for the present simple. Or did for the past. Click on the auxiliaries to watch some video tutorials. In Spanish. In Spanish. Very good. Hey, qué bonita pronunciación. Entonces dice que usen el do o el does para hablar del presente, ¿verdad? Es lo que ya vimos. Y el did es para hablar del qué. Pasado. Del pasado. El did es para el pasado. Ok, por ejemplo. Permítame. Vale, por ejemplo, do you have qué? Tennis. ¿Ah? Did you have a tennis shoes? A tennis? Oh, do you have tennis shoes? No, porque es un par. Oh. ¿Verdad? Ajá. Es plural, es una palabra plural. Do you have tennis shoes? Ok, número 2. Does he get up? Does he get up? Si ustedes se fijan, ahí tiene auxiliar. ¿Y a dónde va el verbo? Va de tercer plano. Primero tiene que referirse el you, he, and she. ¿A quién se refiere? Okay. Luego dice, important. Write the main verb in the indefinite. No es, no. No, ed. Ok. Permítanme, vamos a ver. Use this word under WH words. Plus auxiliary plus five. Where do you have breakfast? What time does he get up? How did the travel?
¿Comprendieron esta regla? Número 3. Use this word under WH words. O sea, debajo, under, order, sorry. Use this word order. WH word plus auxiliary plus sentence. Ese es el orden que deben llevar. Por ejemplo, where do you have breakfast? What time does he get up? How did she travel? ¿Comprendieron esa parte? Yes. Es el orden. ¿En dónde va ubicado? Vaya, si yo les hago una pregunta a ustedes, ¿en dónde tiene que ir ubicado el auxiliar? En segundo plano. Pero hay una aclaración. Con estas, estas, vaya, permita. Dice acá. Yo sé correctamente. Ok. No, seguimos. Exception. ¿Cuáles son las excepciones de las WH word? Bueno, primero leamos. WH word plus auxiliary. ¿Qué significa? Que primero va a colocar una WH word, así como la ven en estos ejemplos, y luego va a un auxiliar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué auxiliar? Okay. WH word plus auxiliary plus verb. No, sorry. WH word plus auxiliary plus. Subject sería la S. Where do you have breakfast? What time does he get up? How did she travel? O sea que están las WH word más el do más un pronoun. Y eso es siempre. Siempre. Entonces dice, where do you have breakfast? ¿A dónde tienes su desayuno? Ah, I have my breakfast in the kitchen. What time does he get up? ¿A qué hora se levanta él? He gets up at 7 in the morning, for example. Y la número 3, how did she travel? How did she travel? ¿Cómo viaja? ¿Cómo viajó? Porque es pasado, did. ¿Cómo viajó? I travel by train, for example. Or I travel by airplane, etc. Ok. Exceptions. ¿Cuáles son las excepciones? WH words. Plus auxiliary plus verb. John cooked dinner today. Who cooked dinner today? Es una forma de hacer un poco breve la palabra. ¿Verdad? En lugar de estar diciendo John cooked today. John cooked dinner today. Usted dice, who cooked dinner today? Yes. Damos el auxiliar. Lo quita, sí. Son excepciones, ningunas, que no pueden funcionar. En este caso no funciona. Tiene que ir así en este orden que está. El ed en los verbos. Es pasado. Sí. Por ejemplo. Traveled. O sea, travel. Traveled. Traveled. ¿Qué más? Run. Que era como. Run. Correcto. Lip. Muy bien. Y sleep. Sleep, dormir. ¿Cómo se dice? Listening es escuchar. Escuche, por ejemplo. Listen. Ask WH questions about the underline. Right, vamos a ver acá, permítame. Right, ahí termina. Vaya, right, ¿cuáles son las exceptions de las WH words? WH words plus auxiliary plus verb. En algunos casos usted le quita el auxiliar y solo lo deja la WH word más el verb. Yes? Okay. Aquí como es. John cooked. Aquí le quitó el auxiliar, no lleva auxiliar, entonces solo se salta el verbo. John cooked. Who cooked? Usted pregunta, who cooked? John cooked.
Okay. Who cooked the dinner? John cooked the dinner. Who cooked? No tiene que colocar el auxiliar. Okay. Okay. En este sí, en la de arriba sí. Esa oración, en esa oración donde está John Cook dinner today, para ponerle el auxiliar como quedara. Who did cook? Who did cook dinner? Y el cook iría en presente. Who did cook dinner today? Se puede también. Who did cook dinner today? Oh, I did, contestan las personas. I did cook dinner. Okay. Okay. En esta es algo importante. Miren lo que dice acá. Important. Voy a seleccionar esa parte. Eso que dice important. Ay, permita. Esta parte. Important. ¿Por qué es importante eso? Porque dice write the main verb in the infinitive. En el modo infinitivo. No llevan S, sino llevan ED. Por ejemplo, do you have, does he get up? Usted está viendo que como están usando el do, el does, el did, no lleva el verbo ninguna S, ¿verdad? Eso ya se los había explicado en clases anteriores. Cuando llevan auxiliares, no llevan S. Solamente que lleven los frequency adverbs, si llevan a S los verbos. ¿Está claro ese, Reggie? ¿Sí? Yes. Sí, es que nomás es para terceras personas. She, he, it. Sí, el auxiliar. El auxiliar, ¿cómo? ¿Cuál es su pregunta? Que nomás llevan, cuando va un auxiliar como el tú, ya no se le agrega al verbo si es ES, la S o la ED. Digamos, que fly, el verbo fly, ya no se le. Fly. Para el tú, fly, ya no se pone flyers. No. Solo para. Porque lleva un auxiliar, ¿verdad? El auxiliar tú. Correcto. Do you have. Ahí va normal, sí. Das sí, sé que nos había explicado. Sí, eso hay que recordar. Solamente como eso es un repaso, ¿verdad? Un repaso del examen final. ¿Ok? Ok, bye. Salimos de acá ahorita. Vamos a ver. ¿Any question? Vale, les voy a presentar acá la plataforma. Permítame. Permítame, vamos a ver. Choose the correct mean. Voy a presentar la plataforma para que ustedes ya resolvieron esos ejercicios. Pero por si no los han hecho, vamos a ver. Acá está. ¿Quién me ayuda a leer las indicaciones? Estas en inglés. Gracias. Go over the. ¿Cómo dijo que se decía? WH question words. What do they mean? They mean. The best meaning. Meaning, significado. Muy bien. Thank you, Jasmine. Van a escoger el mejor significado para cada WH word. Por ejemplo, la número uno, who. ¿Qué significa who? Veamos ahí, de todas esas. People.
El who es para time, para place, para people, para choice, thing or object. People. Ok. Número dos. Where. ¿Para qué sería where? Place. Place. Ok. Place. When. Time. Ok. Where. Place. Para ella no voy a contestar, Rosy. Ese es para los demás. When. Ya lo puso. Ya lo puso, teacher. Oh, sorry. Which. Choice. Choice. Okay. Elección, ¿verdad? What. The object. Thing. Object. Object, ok. Thing or object. Una cosa o un objeto. Vamos a ver. ¡Yay! Sí funcionó. Vale. ¿Quién no había realizado este ejercicio podría hacerlo ahorita, ¿verdad? Solo le toma captura y ya le sirve. Pero yo creo que ya todos lo hicieron, ¿verdad? Todas. ¿Sí? ¿Todas hicieron este ejercicio? Bien. ¿Sí? Yes. Muy bien. Por eso es que obtuvieron su diplomita, ¿verdad? Muy bien. Miren, los quiero felicitar porque no he recibido ningún correo que me diga sus alumnos van atrasados, avísenles, sus alumnos hacen eso, lo otro, nada. Así que son unos grandes alumnos. Los felicito. Vale, vamos a ver. Use the correct use of can or can't. Este es el tema que estuvimos viendo la mitad en la clase de ayer. Can or can't. Algunos todavía necesitaban practicar más, pero no están. Ayúdenme a leer. Ve, Jessiquita, las indicaciones en inglés, please. Ok. Read the following sentences. Choice. Either can or can't use. Take the word in. No capital letter of the pirate neither or neither. Neither. Neither or neither, neither is correct. Ok. Thank you. En español dice que lea las oraciones y escoja entre can or can't. Solo escriba la palabra. No se necesita letra mayúscula ni punto final. ¿Así lo hicieron? I am very hungry. I eat everything right now. ¿Cuál WH question sería? Ah, no, sorry. Aquí son can y can't. Sí, can y can't. Can. ¿Cuál sería? Can or can't? Can. Can. Can or can't? No, can, yes. Can. Vaya, can. Léala así con can. Can. ¿Qué así? I'm very hungry. I can eat everything right now. Okay. I am very hungry. Very hungry. Very good, Jesse. Number two. Luisana. Achira. Achira. Can run very fast. Can run very fast. Mariah, you help me. Can. Come. Can. 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 ¿Cómo sería la oración completa? Mariah, can you help me? Mariah, can you help me? Help me. Creo que la número dos era can't. No me acuerdo. Can or can't?
¿Así? Sí, por, no, porque ahí diría que la chita no puede correr rápido y ellos sí corren rápido. Ah, buen análisis, okay. Susana. Ok. ¿Ya han visto las chitas? Sí. Sí. ¿Ya las han visto? No. En televisión. En televisión. A mí me diera miedo ver una chita. ¿Verdad que sí? En vivo. Sí. Ok. A cheetah can run very fast. La pronunciación de can y can't. Can't. Ok. ¿Esa? Mariah. Okay. Can you help me? Ajá. Te está diciendo. María. ¿Puedes ayudarme? Siguiente. Ay. Sí. ¿Ay qué? Can't. Ah, can't. Muy bien, muy bien. Can't. Vale, lean la oración completa. I can't. So my homework is too difficult. I can't do my homework. I can't do my homework. It's too difficult. Repeat, it's too difficult. It's too difficult. La T toda la vida se va a leer como ch, ch, como que está estornudando. La T en inglés no es, es too difficult, difficult. No es ch, ch, difficult, too difficult, can't. Tiene que sonar como ch, ch. Ok, a baby what? Can't drive a car. Muy bien. Y así terminamos con esta plataforma. No, todavía falta. Casi. Vale, vamos a ver esta parte. Fill in the blanks. And complete conversation. Linda, you in an apartment? ¿Cuál es la pregunta? Do you live? Yes. Do you live? Ahora léanme con la respuesta. Linda, do you live in an apartment? ¿Qué contesta Linda? No. No, I can't. No, I don't. No, I don't. Yeah. Luego, I live in a house. I live in a house. Okay, next. Linda. At a yard. That have yard. A yard. Does have. Linda, does it have a yard? ¿Qué piensan los demás? ¿Está correcta o incorrecta? Yes. Está correcta. Does it have? ¿Por qué no lleva el has? Y es tercera persona, Linda. Linda está hablando, ¿verdad? Porque lleva el auxiliar. Ah, muy bien. Lo que acabamos de ver en el ejercicio pasado. Does it have a yard? Siguiente. ¿Qué dice Chris? Yes, it does. Ajá, yes, it does. No, ¿por qué it? Permítanme. Permítanme, que se me trabó. Doble salió. Vale, ajá, yes, it can, it does. Ok, yes, it does. Siguiente, Linda. That sounds nice. Repeat. That sounds nice. That sounds nice. Sounds. Sounds nice. ¿Qué sigue? Do you live? Do you live alone? ¿Vive solo o sola? ¿Qué le contesta Chris? No. Uh-huh. I don't live. I did no está. The tree. I don't
El I is the, Albita no puede ir con Das. Entonces, ¿sería? Number two. Number two. No, like. Los lentes no la dejan ver. Mire, al revés, en lugar que los lentes la ayuden, no la quieren dejar, no le brindan la ayuda que necesita. Bye. No, I don't. I live with my family. Very good. Next. Linda. ¿Qué dijo Linda? That sounds nice. That sounds nice. Repeat. That sounds nice. That sounds nice. Okay, so Jessica, repite. That sounds nice. Do you have any brothers or sisters? ¿Tienes algún hermano o hermanas? ¿Qué sería? Porque have. No, perdón, permita. Esta es. No, have no existe. Muy bien. That sounds nice. Do you have any brothers or sisters? Estás aprendiendo. Number three, teacher. No. Ah, la number three era. Espérame. Number three. Es que that no, no. Do. Ah, muy bien. That sounds nice. ¿Por qué no puede ser el das? Porque era con you. Muy bien. Do you have any brothers or sisters? Rapidito, terminemos lo demás. ¿Cómo sería aquí? ¿Yes qué? Yes, I do. Yes, I do. I have four sisters. Four sisters. Ah, tiene mucho. Sí. ¿Really? ¿Qué sigue? Mm-hmm. Ajá. Does have. Does your house have many bedrooms? Mm-hmm. Have. ¿Sí comprendieron por qué se utiliza does have? Yes. Does your house, está hablando de la casa. Your house. Pero como cuando lleva un auxiliar, no se puede poner las terceras personas. Entonces es have. Does your house have many bedrooms? Yes, ¿qué? Yes, it. It has four. Tiene cuatro. Does. Siguiente. Linda, ¿qué dice Linda? You, your own bedroom. Que si le gusta su propio apartamento o su propio cuarto. Do you have your own bedroom? ¿Cuál sería la última respuesta? Yes, I do. Bye, vamos a revisar. Very good. 15 de 15. Excellent. Eran bastante, ¿verdad? Bye. Ok. We finish on time. Cabalito, terminamos esto. Bye, chicas. Ok, quedan despedidas. Espero que hayan sacado su diploma. Hey, teacher. ¿Sacaron ya su diploma? Sí. Felicidades. ¿Ya rato terminó? ¿Ya se da días? ¿Sí? Ahora terminé. Ahora terminó justo a tiempo. Ok, que Dios le bendiga y fue un gusto haber estado con ustedes. Espero que hayan aprendido, ¿verdad? Okay, muchas cosas nuevas. Ok, gracias a ustedes por ser tan puntuales. Por todo. Bendiciones. Nice to meet you too. Cualquier cosa, ahí está mi número, estamos para servirles siempre, ¿ok, chicas y chicos? Okay, gracias. Okay. Gracias. Bendiciones, ¿ok? Cuídense igual, mucho. Un gusto, compañeros. Un gusto para todos, hasta la próxima. Bye, bye. Gracias, teacher, adiós. Adiós. Bye. Adiós, cuídense. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Bye. Adiós.